Este es un avance, Hora 13 Noticias. Buenas tardes, espere a la 1 de la tarde un completo cubrimiento con todas las noticias de Medellín y el departamento. Negociadores de las FARC en La Habana aseguran que la liberación del general Rubén Darío Alzate está en manos del secretariado de las FARC y su máximo jefe, alias Timochenko. Más de la mitad de familias antioqueñas les falta un plato de comida al día, así lo reveló la FAO. Advierte que faltan más políticas públicas para mitigar la problemática. Murió Ramón Hoyos, el pentacampeón de la Vuelta a Colombia, quien dejó el récord de 12 etapas ganadas en una sola edición de la Vuelta a Colombia. Espera la ampliación de estos y muchos más hechos a la 1 de la tarde, Hora 13 Noticias, cubrimiento total. Este es un avance, Hora 13 Noticias.